proceso de inscripción en nuestra facultad? Esta semana, ingeniero, está todo bien dicho. O sea, es decir, hasta mañana 14, pero, perdón, hasta mañana 15, pero ya mañana es feriado. Entonces, hasta sí. Hoy... Hasta hoy en la admisión. Sáqueme una duda. ¿Incluye ya casos especiales o solamente está correzagado? Casos especiales hasta el lunes, pero... O sea, termina todo el proceso de inscripción hoy, entonces. Sí. Perfecto, esa es una muy buena noticia porque va a permitir que la próxima semana ya tengamos nuestra lista de estudiantes inscritos debidamente consolidada y oficializada, ¿no? Entonces, no es que dude de ustedes, pero voy a recurrir a la confirmación oficial de la dirección de carrera y para descargar del sistema la lista y compartírsela a ustedes. Porque si la compartimos y luego hay otra inscripción, alguien se inventó otra forma de especial de inscribir, entonces ya nos complica porque uno que ingrese a la lista ya nos mueve todas las posiciones, ¿no ves? Entonces tenemos que estar seguros de que se cerró y se cerró definitivamente, ¿ya? Ahí ya van a poder incluir sus números de lista tanto para el grupo de WhatsApp como para esta sesión. Y discúlpenme que sea muy franco con ustedes, no es que sea caduco con estos temas, lo que pasa es que facilita enormemente cuando yo tengo que centralizar su asistencia, ¿ya? El número y el tener los datos, apellido paterno, materno, los nombres, porque así están ustedes en las listas del sistema, simplifica enormemente. Si uno solo pone las cosas invertidas y sobre todo en aquellos casos, no sé si se han fijado, ahorita no he visualizado ninguno, pero puede ser que haya. Algunos apellidos son también nombres, ¿no? Voy a citar un ejemplo, Franco. Franco es nombre, pero Franco también es apellido. Entonces, en esos casos siempre, por favor, por eso les digo, todos manejemos el patrón. Si yo veo Franco en primer lugar, asumo de que es apellido. Pero si ese estudiante no está observando los preceptos indicados en el instructivo y resulta que es su nombre, imagínense, ya nos complica todo, ¿ya? Por eso, ustedes que estudian ingeniería industrial me deben entender más fácilmente. Esto no es más que una estandarización. ¿Estandarización de qué? De los datos. Y cuando los datos están estandarizados, son fáciles de manejar, ¿no? Simplifican su análisis, su procesamiento, todo lo que uno tenga que hacer, ¿ya? Entonces, esa es la explicación. Otra cosa que les voy a sugerir, no veo ningún motivo para que no se pueda cumplir. En el grupo de WhatsApp me he tomado la libertad ayer de los alumnos o estudiantes que escribieron, la mayoría ya están con el apellido paterno, materno y nombre y sale cuando escribe en el grupo. Pero hubieron dos o tres casos y me tomé la libertad, no para hacerlas quedar mal, eran señoritas, y les dije que corrijan sus datos. No sé si lo vieron, ¿no? Entonces, cada uno cerciórese. Ya en el grupo de WhatsApp nos tiene sus datos, en su perfil de WhatsApp tienen que estar de esa manera, ¿ya? Y otra cosa, siempre es bueno incluir una fotografía en el perfil. A eso me refería cuando hice el comentario de que no veo un motivo por el cual no haya, ¿ya? Una fotografía siempre ayuda a identificar la fotografía y el nombre. Esto lo hacemos, ocurrió en los primeros semestres que empezamos con la modalidad virtual producto de la pandemia, ingresaban personas extrañas a los grupos, ni siquiera eran estudiantes, y no sé si les ha pasado a ustedes en otros grupos y empezaban a colocar material pornográfico, escribían exabrupto, ¿me entienden? Entonces, a partir de eso, por lo menos yo y creo que muchos colegas han tomado esa decisión de ser más cuidadosos con el grupo de WhatsApp, ¿no? Es decir, que las personas estén identificadas con sus datos, como se los vemos en el caso de esta materia, como se ha especificado, y siempre una fotografía, ¿ya? El grupo de WhatsApp también va a ser depurado. Tengo entendido, hay alguien en la dirección de carrera, he olvidado el nombre en este momento, que es la persona que está haciendo ingresar a los estudiantes al grupo.
supuestamente tendría que estar haciendo ingresar solamente a algunos inscritos, pero eso también lo tengo que corroborar una vez tengamos el listado. Y bueno, con todas las disculpas del caso, aquellos estudiantes que están en el grupo de WhatsApp, pero que no están registrados en la materia, igual los vamos a tener que retirar, ¿ya? Solo nos quedamos los que tenemos que interactuar, ¿no? Los estudiantes inscritos y el docente. Bien, jóvenes, ¿alguna consulta, aclaración con respecto a lo que acabamos de comentar antes de iniciar nuestra clase? Bien, creo que no hay ninguna, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio a nuestro avance. Recording in progress. Les voy a compartir la pantalla. A partir de este momento, si así lo desean, pueden desconectar su cámara. Eso mejora sustancialmente la participación porque libera mucho espacio en la banda del internet, ¿ya? La cámara tiene que estar activada al inicio. Bien, ¿me confirman, por favor, que están pudiendo ver la pantalla compartida? Sí, ingeniero, se ve. Perfecto. Si ustedes recuerdan la clase anterior, nosotros habíamos quedado acá, ¿no? Esto es importante que lo tengan presente, se los expliqué muy, muy detalladamente. Lo de las tres etapas que normalmente se tienen que seguir para el análisis de localización no es aplicable en absolutamente todos los casos, ¿verdad? Esto de las tres etapas fundamentalmente es útil tomar en consideración cuando hablamos de empresas, de organizaciones, de corporaciones que operan a nivel mundial. Entonces, ahí sí, pero si estamos hablando de proyectos de implementación de plantas industriales, industrias, negocios de alcance local, entonces como que no es aplicable la primera ni la segunda, directamente nos vamos a la tercera etapa, porque sabemos que el proyecto sí o sí va a funcionar en nuestro caso, en la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Entonces, directamente ubicar el terreno, ¿ok? Eso un poquito como resumen y corolario de lo que vimos la última clase que tuvimos. Bueno, estuvimos hablando de los factores locacionales. ¿Cómo debemos entender lo que son los factores locacionales? Locacionales tiene que ver con locación u ubicación, ¿no? Entonces, podríamos decir los factores necesarios para tomar en cuenta en una localización o en la ubicación geográfica de un determinado proyecto. Entonces, los factores locacionales son todo el conjunto de circunstancias, ¿ya?, que aconsejan una determinada ubicación de la empresa. Y, por lo tanto, son susceptibles de influir en la decisión de localización. Por supuesto, cuando nosotros realizamos el trabajo de análisis de localización de una planta, estos factores locacionales, que no son otra cosa que las circunstancias que nos van a aconsejar una determinada ubicación de la empresa, son los que necesariamente van a influir en la toma de decisión de esa localización. Es decir, yo no puedo ubicar o establecer y decidir la ubicación de un determinado negocio simplemente porque ahí tengo el terreno o hay un terreno que está muy barato y me conviene comprarlo económicamente, pero sin analizar el resto de factores, ¿ya? Si se toman decisiones de ese tipo, lo más probable es que el proyecto vaya a fracasar. Y hemos visto muchos en nuestra ciudad emprendimientos que surgen y que al poco tiempo ya no están, ¿no?
porque muchas veces no se siguen los canales, digamos, o los protocolos como para poder hacer estos análisis y, bueno, otros aspectos también que tienen que ver. Y entonces viene el fracaso, y lo dijimos, ¿no?, al principio, si nosotros nos equivocamos en la localización, ya el proyecto viene condicionado terriblemente, porque nos va a hacer incurrir en costos y con el proyecto apenas iniciando, ¿no? Entonces, eso es importante tomar en cuenta. Hay algo que quiero recordarles, por favor, está también en el instructivo, vayan al chat y coloquen la palabra presente. Eso es para el registro de la asistencia. Si ustedes se conectan, pero olvidan anotar la palabra presente, no vamos a tener registro de su asistencia, y entonces es como si hubieran faltado a la clase. ¿Ok? Bueno, hecha esa recomendación, continuemos. Ahora veamos, sabemos que los factores locacionales entonces son ese conjunto, ¿no?, ese conglomerado de circunstancias que nos van a aconsejar una u otra alternativa de ubicación para la empresa, para el proyecto, para la industria. Entonces, por supuesto que son aspectos que van a influir bastante en la decisión de la localización. Aquí vamos a hacer un análisis y vamos a establecer una diferenciación en lo que se refiere a los factores locacionales, hablando de los factores locacionales propiamente dichos y los motivos locacionales. ¿Sí? Hay una diferencia. Ambos tienen incidencia en la decisión de localización, pero vamos a ver que debemos necesariamente separarlo. ¿Ok? Entonces, veamos. En lo que se refiere a los factores locacionales propiamente dichos, que serían las cualidades objetivas poseídas por un determinado espacio geográfico, ya sean permanentes o transitorios, naturales o adquiridos. En cambio, los motivos locacionales son el conjunto de razones, argumentos, si ustedes quieren, ¿ya? Ya no son cualidades objetivas como los factores, ¿no? Los motivos locacionales son un conjunto de razones o fundamentos. Pueden ser objetivos, pero también pueden ser subjetivos, por los cuales unos determinados factores locacionales son especialmente tenidos en cuenta por el empresario en las decisiones de localización. Entonces, a ver, a primera impresión, ¿qué es lo que podemos nosotros concluir de esto? En primera instancia van a estar los factores locacionales. Ahora, algunos de estos factores locacionales pueden constituirse en motivos locacionales, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Repito, los motivos locacionales son el conjunto de razones o fundamentos objetivos o subjetivos por los cuales unos determinados, aquí está, factores locacionales son especialmente tenidos en cuenta. Quiere decir que algunos de estos factores, dada su importancia, dada su relevancia, van a ser especialmente tenidos en cuenta por el empresario o diríamos por los accionistas, ¿no es cierto?, que son los que van a tomar la decisión con respecto a la localización. Ahora bien, eso debe quedar lo suficientemente claro. Es decir, factores locacionales y motivos locacionales no están en la misma categoría. Lo vamos a graficar con un ejemplo. Si los factores locacionales propiamente dichos, así se los denomina, son cualidades objetivas poseídas por un determinado espacio geográfico, ya sean permanentes o transitorios, naturales o adquiridos, ¿a qué se refiere esto? Los espacios geográficos poseen determinadas
cualidades o determinadas condiciones. Eso es innegable, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros consideramos un espacio geográfico vamos a darnos cuenta de que ese espacio geográfico posee un clima o un microclima, ¿no? Un determinado rango de temperatura, porcentaje de humedad, altura sobre el nivel del mar, ¿me entienden? Características de precipitación fluvial, es decir, hay zonas geográficas donde llueve mucho y hay zonas donde no llueve directamente. A eso me refiero. Entonces, todas esas cualidades ya son objetivas. ¿Qué quiere decir que sean cualidades objetivas? Quiere decir que son cualidades que nosotros podemos medir, podemos determinar cuantitativamente, ¿sí? Por ejemplo, la ciudad de La Paz se encuentra a una altura de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Esa es una cualidad objetiva que posee esa ciudad. ¿Alguien puede poner en tela de juicio o en discusión que la ciudad de La Paz no se encuentra a esa altura? ¿Sería motivo de un debate, de un análisis para comprobar y ver si eso es así? La respuesta es absolutamente no, porque es algo objetivo. Se mide la altura de las ciudades con relación al nivel del mar. Es tan objetivo como decir que Santa Cruz de la Sierra es una ciudad que se encuentra a 472 metros sobre el nivel del mar. Y así sucesivamente. ¿Me entienden? Ahora, en cuanto a clima, decimos que la ciudad de Santa Cruz posee un clima cálido y húmedo. Donde ustedes lean, yo lo recuerdo desde la escuela cuando estudiábamos, nos enseñaron de esa manera, ¿no? En realidad, la región de los Llanos Orientales de Bolivia tienen ese clima cálido y húmedo. Cálido significa temperaturas relativamente altas. Y húmedo se refiere al porcentaje de humedad que tenemos en el aire. Siempre tenemos un porcentaje elevado en comparación a otras regiones. ¿Qué podemos decir de la ciudad de La Paz? Ya que seguimos con este ejemplo. ¿Posee el mismo tipo de clima que Santa Cruz? No. La ubicación geográfica, su altura con respecto al nivel del mar, hace que tenga otro tipo de clima. Y el clima en La Paz es frío y seco. ¿Cierto? Significa que el rango de temperaturas es muy bajo en comparación con Santa Cruz y que el aire no tiene tanta humedad, es más seco. Y de hecho eso nosotros lo podemos experimentar cuando viajamos, caminamos y respiramos un poco más forzadamente. En las fosas nasales se siente una sensación, ¿no? ¿Por qué? Porque el aire es más seco que el que normalmente estamos acostumbrados a respirar en Santa Cruz. Entonces, a eso se refieren las cualidades objetivas. Ahora bien, estas cualidades objetivas que posee un determinado espacio geográfico pueden ser permanentes o pueden ser transitorias. ¿Ya? ¿A qué se refiere? La altura sobre el nivel del mar de Santa Cruz, de La Paz, de Cochabamba, de Sucre, de cualquier ciudad en el mundo, ¿será posible que pueda variar en función del tiempo? La respuesta es casi obvia, ¿no? Es decir, no varía. Entonces, es una cualidad objetiva permanente. ¿Sí? Es una cualidad objetiva permanente. Transitorias son aquellas cualidades que en un determinado momento están, pero que en otro momento puede que no estén. ¿Sí? Eso, a eso se refiere en cuanto a cualidades objetivas que posee un espacio geográfico, ya sea permanentes o transitorias. Ahora, pueden ser naturales o adquiridas también. Naturales significan que son producto de la propia naturaleza.
adquirida sería cuando ya un determinado espacio geográfico posee un lugar, una cualidad donde ha intervenido necesariamente la mano del hombre. Es decir, ya se alteró la naturaleza y se ha generado esa cualidad. Veamos un par de ejemplos. En lo que se refiere a naturales, por ejemplo, cualidades objetivas naturales, nosotros podríamos hablar, no sé si han visto algunos documentales o tienen alguna referencia del Gran Cañón en los Estados Unidos. ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado algo sobre el Gran Cañón en los Estados Unidos? Sí. ¿Sí? Sí, ingeniero. El Gran Cañón es una formación natural que es impresionante por las imágenes que uno ve, ¿no? Y eso no se ha construido con ingenieros, con retroexcavadoras, es decir, ahí no ha intervenido la mano del hombre, ¿no? El Gran Cañón así se ha ido formando a lo largo de millones de años, ¿no? Por un proceso de erosión natural producto de un cauce, de un río que fluye en esa zona, ¿no? Y es una vista impresionante, ¿no? Mucha gente viaja para hacer turismo de aventura. El Gran Cañón es imponente, ¿no? Pero es una cualidad natural, ¿sí? Eso es una cualidad natural. Ahora, vámonos a un ejemplo más local nuestro. Supongo que ustedes conocen Samaipata, y si han ido a Samaipata han tenido que ir al fuerte de Samaipata, ¿sí? ¿Algunos de ustedes conocen el fuerte de Samaipata, jóvenes? Sí. Sí. Más deben conocer el fuerte de Samaipata que el Gran Cañón, me imagino. Ahora bien, ¿cuál es el atractivo del fuerte de Samaipata? ¿Me pueden decir por qué el fuerte de Samaipata es tan conocido, es tan visitado? ¿Cuál es la lógica en todo esto? Jóvenes, ¿conocen el fuerte de Samaipata? ¿Qué vieron? ¿Qué atractivo hay en ese lugar? La piedra tallada. Las construcciones que han habido. Exacto, el atractivo del fuerte de Samaipata, como se lo llama, es esa roca, ¿no? Donde hay figuras talladas, ¿no? Tanto en la superficie como en los laterales, ¿sí? Entonces, ese es el mejor ejemplo de lo que sería una cualidad objetiva por una zona, poseída por una zona o espacio geográfico, pero de tipo adquirido. Esa roca no se... Las imágenes que se ven en esa roca no se formaron por obra y arte de la naturaleza. Es decir, el viento, la lluvia fueron erosionando y le dieron forma. No, ahí sí hay una intervención de la mano del hombre, ¿no? En este caso de civilizaciones antiguas que de manera manual, seguramente con herramientas rudimentarias, le dieron forma a eso, ¿sí? Que ahora se ha constituido un atractivo turístico del departamento de Santa Cruz, ¿verdad? Entonces, esa es una cualidad adquirida, ¿sí? Es una cualidad adquirida. ¿Por qué? Porque no es de carácter natural. La roca estaba ahí, la naturaleza se encargó, pero si la roca no tuviera esos grabados, esa figura, nosotros no tendríamos a qué ir, digamos, no nos llamaría la atención. Pero el hecho de que haya esos grabados y las teorías que hay sobre el fuerte de Samaipata, que hubiese sido un fuerte de carácter militar de los incas, la última frontera hacia el oriente. Los historiadores dicen que de ahí no pudieron avanzar más porque los aborígenes de la región, que eran los chiriguanos,
eran guerreros excepcionales y nunca se doblegaron ante un imperio tan grande como el incaico, los hicieron llegar hasta ahí, de ahí no pudieron avanzar más. Entonces era eso, ¿no? Otros antropólogos plantean de que eso era un centro de ceremonias rituales de carácter religioso. Otros un poquito más innovadores, diría yo, plantean que ahí era una base de operaciones de civilizaciones extraterrestres. Es decir, hay muchas teorías. Seguramente va a pasar mucho tiempo hasta que se llegue a determinar realmente qué era el fuerte de Samaipata en la antigüedad, ¿no? Entonces, es lo mismo en México, en la Ciudad de México, muy cerca de la Ciudad de México, están las pirámides de Teotihuacán, un complejo muy hermoso para conocer, para visitar. Igual hay muchas teorías, son dos pirámides enormes, hay templos, hay... Eso era una ciudad. Entonces, sobre qué ocurría en esa ciudad, cómo vivía la gente, qué culturas habitaron ahí y fundamentalmente qué fue lo que produjo la desaparición de esa civilización para que eso quede abandonado y quede en ruinas, igual hay muchas teorías. Lo mismo sobre las pirámides de Egipto, ¿no? Es decir, en el mundo hay estos lugares, por ejemplo, las pirámides de Egipto, Teotihuacán, son muy visitadas por los turistas a nivel mundial. Pero esas zonas donde están enclavadas, ¿las hubiésemos o los turistas las visitarían si no estuvieran estas pirámides? Por supuesto que no. Entonces, esa cualidad es adquirida. Y eso hace que haya un movimiento económico. Ustedes saben que el turismo mueve mucho dinero y tiene un efecto multiplicador muy grande. ¿Ok? Entonces, esos son factores locacionales propiamente dicho. Ahora, esto lo vamos a hacer aterrizar en algo que tiene que ver con lo que realmente nos interesa como ingenieros industriales. Vamos a analizar una de las industrias más florecientes que hay en el país y que de verdad está repuntando en términos de cantidad de producción, pero también en términos de calidad. Me refiero a la industria vitivinícola. La industria vitivinícola en Bolivia, hasta hace unos 10 años atrás, quizás un poco menos, era una industria muy, muy contraída, muy pequeña, con un mercado muy reducido, y los vinos que se producían no eran precisamente de una excelente calidad. Hoy en día esa realidad ha cambiado a partir de que ya tenemos los bolivianos una mayor cultura de poder consumir vino. No estoy hablando de los vinos en sachet, estoy hablando de vinos de gama media, gama alta, es decir, las personas han desarrollado la cultura, aprecian, valoran un buen vino, que por si acaso no cuesta muy barato. Entonces, antes no le dábamos importancia. El consumidor boliviano estaba enfocado en otras cosas, pero ha habido mucha influencia de países como la Argentina, que es nuestro vecino, donde la tradición y el consumo de vino es mucho más anterior a la nuestra, ¿no? Y esto de gente que va, gente que viene, entonces ha hecho de que se introduzca. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, en Bolivia, como país donde tenemos nueve departamentos, el departamento donde se produce, voy a decir, la mayor cantidad de vino es obviamente Tarija, ¿no? Y fundamentalmente alrededor de la ciudad de Tarija. Pero la pregunta a la que me refería que debemos hacernos es ¿por qué Tarija y no otras ciudades en otros departamentos? La explicación es muy sencilla. Tiene que ver con estos factores locacionales propiamente dicho. En otras palabras, tiene que ver con las cualidades objetivas que posee ese espacio geográfico específico denominado Tarija. Resulta que para poder producir o para poder obtener vinos de alta calidad, el inicio es
disponer de uvas de alta calidad. Por lo tanto, la clave aquí comienza con tener los cultivos de uva o de la vid, como también se les llama, en las mejores condiciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la uva? La uva no se puede producir en cualquier región. ¿Por qué? Porque tienen que darse condiciones climatológicas muy especiales y muy particulares. Y además, el suelo tiene que poseer ciertas características. La suma de todos estos elementos, de todas estas características climatológicas, características del suelo, van a hacer que se obtengan uvas de alta calidad. Y por lo tanto se constituyen en una materia prima muy apropiada, muy ideal para elaborar vinos de alta gama. ¿Sí? Esa es la lógica. Ahora, ¿cuáles son las características que necesita la uva para poderse producir en buenas condiciones? La altura sobre el nivel del mar es una condición fundamental. ¿Sí? La uva no es una fruta que se pueda producir a bajas alturas con respecto al nivel del mar. ¿Sí? Entonces Tarija está arriba de los 2.000 metros de altura. Por eso van a ver en los vinos tarijeños el rótulo de vinos de altura. ¿Por qué le llaman vinos de altura? Porque si se comparan con los vinos que se producen en una región muy importante de la Argentina, que es la región del Cuyo, en Mendoza, Mendoza está a una altura menor que la de Tarija. Entonces, de ahí que se ha tomado el concepto de vinos de altura. Altura sobre el nivel del mar. ¿Ya? Ese es fundamental. Las temperaturas. ¿Ya? Es otro aspecto fundamental. La cantidad de lluvia que pueden haber. Entonces, como en Tarija hay problemas a veces de lluvia, se han desarrollado sistemas de riego, porque la uva necesita una cierta cantidad de agua para poderse desarrollar en mejores condiciones. ¿Okay? Entonces, eso ha hecho que la industria vitivinícola se concentre en Tarija por las condiciones, por estas cualidades que posee esa zona geográfica. No es por otra razón. Porque de hecho, si yo mirase, volviendo a lo que ya habíamos visto, la decisión de localización afecta tanto al aprovisionamiento como a la distribución y comercialización, ¿verdad? Si yo mirase solamente la distribución y comercialización, de hecho no nos convendría instalarnos en Tarija, porque Tarija es una ciudad pequeña, con poca población, no es un mercado importante y considerable para comercializar el vino. Quizás nos estaría conviniendo una ciudad del eje troncal, ¿no? Donde hay mayor concentración de personas, es decir, los mercados son más grandes. Además, imagínense ubicarse en Cochabamba, por ejemplo, que es el centro del país, la logística, las posibilidades de transporte, las distancias desde ahí hasta otros lugares es más cerca, Tarija está muy al sur. Logísticamente hablando, tiene ahí una desventaja, pero sus cualidades, ¿ya?, objetivas son indiscutibles. Y de hecho lo podemos ver y lo podemos verificar y comprobar, ¿no? Entonces, no importa, logísticamente hay desventajas, pero como los productos son de buena calidad, se distribuyen a nivel nacional y una parte también sale para la exportación. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo que nos grafica de la mejor manera posible cómo estos factores locacionales inciden. Ahora, en Santa Cruz nosotros tenemos la región de los valles, ¿no es cierto? No toda la geografía cruceña es llano. Tenemos la parte de los valles mesotérmicos que ya comienzan desde la parte de Samipata, ¿no? Es decir, la parte montañosa en realidad comienza mucho más antes, ¿no? Desde la parte ya del Torno, la Angostura, ya es otra topografía.
Y de hecho, volviendo al caso de Samaipata, en Samaipata ya se han instalado 2 o 3 bodegas, hasta donde tengo conocimiento, que han empezado también a producir vinos, y vinos de buena calidad. Es decir, al parecer, con el transcurrir del tiempo, Samaipata se va a constituir también en una zona vitivinícola importante para el país. Ahorita están en los primeros proyectos, los primeros emprendimientos, hay una buena producción, pero muy limitada en términos de cantidad. ¿Sí? Y entonces, si nosotros comparamos Samaipata y Tarija, vamos a encontrar que topográficamente, climatológicamente, hay mucha similitud, y en términos de altura, también Samaipata ya está a una altura considerable. ¿Sí? Entonces, ese es el impacto que pueden tener estos factores locacionales, que no son otra cosa que las cualidades objetivas. ¿Sí? Ahora bien, cuando hablamos de los motivos locacionales, estamos hablando del conjunto de razones o fundamentos objetivos o subjetivos por los cuales unos determinados factores locacionales son especialmente tenidos en cuenta por el empresario en la decisión de localización. Esto significa que vamos a tener que mirar también otros aspectos. Si nosotros vamos a instalar un proyecto de gran envergadura, necesitamos, por ejemplo, que en la zona hayan centros de capacitación de mano de obra, centros de formación técnica, por ejemplo, dependiendo del rubro en el que nos vamos a mover, ¿sí? Qué sé yo, se me ocurre, por ejemplo, si vamos a dedicarnos al negocio de los restaurantes, ¿no? Me interesa que por ahí somos un grupo de inversionistas internacionales y queremos instalar en Santa Cruz un restaurante de pronto parte de una cadena de nivel mundial. Entonces tengo que ver que aquí en Santa Cruz hayan centros de formación en gastronomía, ¿no? Universidades que tengan la carrera de ¿cómo se llama? Oh, se me fue el nombre. La UDI lo tiene, hay otra carrera. ¿Alguien me puede ayudar, por favor, con esto? ¿Cómo se llama la carrera de gastronomía? Sí, es gastronomía, donde se forman los chefs, forman todo. Yo he tenido alguna oportunidad atendiendo una invitación, bueno, un par de invitaciones, la UDI hemos ido varias veces, y nos atienden en un restaurante que ellos tienen ahí, donde hacen sus prácticas, ¿no? El chef, el mesero, el mestre, la cocina, los cocineros, todo. O sea, se simula un restaurante real y lo tienen muy bien decorado, todo. Entonces, esas cosas son las que tienen que influir. Porque si vamos a pensar instalar y no nos fijamos en esas cosas, supondría que vamos a tener que traer personal de otro lugar y eso nos resulta muy caro. Entonces, ese ya es un motivo locacional. Ahora, de repente vamos a necesitar financiamiento. La mayoría de los proyectos está demostrado, es siempre la factibilidad está en poner una parte de inversión propia y el resto, el mayor porcentaje, financiarlo con una entidad bancaria. Entonces, tengo que cerciorarme de que en esa zona geográfica donde pretendo instalarme existan entidades financieras que me puedan brindar créditos en condiciones relativamente ventajosas. Fundamentalmente tendré que ver las tasas de interés, las condiciones del préstamo, ¿no? Es decir, hay una serie de aspectos ahí que se van. Todos estos aspectos que les estoy mencionando vendrían a ser ya motivos locacionales. ¿Sí? Es decir, es algo complementario, algo accesorio, pero que también se toma en cuenta por parte de los empresarios o de los accionistas para poder instalar un negocio. ¿Ok? Entonces, esa es la lógica, jóvenes. No sé si alguien tiene alguna duda, algo que quisiera aclarar o tal vez algo que quiera aportar como comentario a lo que acabamos de explicar. Los escucho. Adelante, Jorge. Ingeniero, buenos días. Buenos días. Yo quería comentarle que ahí hace poco nomás se inauguró la planta siderúrgica de Las Lomas, que está ubicado en Buenavista. Y
porque de la localización de esta planta ahí. Bien, interesante el punto que pone en la mesa de análisis y de discusión. Esta materia sirve para eso. Seguramente no todos los estudiantes que están ahorita en la clase conocen este proyecto. Les explico, he tenido la oportunidad a través de la Sociedad de Ingenieros de estar unas dos o tres veces en la planta siderúrgica de Las Lomas y conocemos un poquito en detalle lo que implica este proyecto, porque se nos ha invitado para hacernos una explicación justamente y ver de hacer alguna alianza estratégica con ellos. Las Lomas para todos es conocido y siempre la hemos visto como una empresa importadora de productos siderúrgicos, ¿no? Hierro para la construcción, perfiles de acero, tiene muchas sucursales en la ciudad, ¿no? Ese grupo de accionistas propietarios de este negocio que es de importación, ¿no? De estos materiales, ellos importaban fundamentalmente de Brasil, ¿no? Y en Brasil el monstruo es ArcelorMittal, los aceros, primero eran de Dini, la marca, ahora es Belgo, ¿no? Belgo Mineira. Ahora, ellos deciden dar un paso más adelante. La familia Zurita, por si acaso, son los principales accionistas. Obviamente hay otros accionistas. Deciden ir un paso más adelante y deciden implementar una planta siderúrgica para producir los materiales y comercializarlos. Es decir, para ya no importar. Y ojo, nuestro país no tiene una tradición siderúrgica. No somos un país que tenga una industria fuerte, diversificada en este rubro. De hecho, tenemos un proyecto siderúrgico de hace más de 40 años que no termina de arrancar, el proyecto siderúrgico del Mutum. En la región del Mutum, muy cercana a Puerto Suárez, tenemos uno de los yacimientos más grandes de hierro en el mundo. Si no me equivoco, es el tercer yacimiento más grande de hierro. Y el proyecto consiste en implementar una planta siderúrgica en esa zona. Hacer lo que hicieron con la fábrica de cemento en Sucre. Descubrieron los yacimientos de caliza, ¿no es cierto? Y instalaron la planta al lado de los yacimientos. Acá es lo mismo, instalar una planta al lado del cerro o de los cerros que tienen hierro en la región del Mutum. Pero esa es una cuestión que nunca ha podido terminar de completarse. Hay problemas fundamentalmente de índole política, que no vale la pena que lo analicemos aquí porque no es la razón de la materia, ¿sí? Entonces, ese es un emprendimiento, por si acaso, público, porque ahí tiene que participar el Estado. Lo que está haciendo Las Lomas, por si acaso, es un emprendimiento totalmente privado. Ahora, ¿por qué la localización ahí, en la zona de norte del departamento? No se posee yacimientos de hierro en esa zona. Entonces, hay que entender la naturaleza del proyecto. Lo que va a hacer la planta siderúrgica de Las Lomas es obtener acero a partir de chatarra. Es un concepto totalmente diferente, a lo que va a hacer la planta el día que se construya en el Mutum. Porque en el Mutum se va a partir de lo que se denomina mineral virgen. Es decir, un mineral extraído de la corteza terrestre. Ojo, ese proceso también necesita una parte de chatarra, pero la mayor cantidad es mineral virgen, que se lo va a procesar a partir de los pellets en primera instancia y luego de la rabia. Y de ahí empezamos a obtener hierro fundido o aceros comunes o aceros especiales que van a tener una determinada aleación. Esos son los procesos siderúrgicos que se podrían desarrollar allá. Ahora, en el caso de Las Lomas, no necesita mineral de hierro. ¿Por qué? Porque todo lo que va a procesar es chatarra.
Es decir, ellos van a desarrollar un proceso siderúrgico totalmente diferente, pero van a llegar a obtener perfiles, ¿no? Tuberías de acero y hierro para la construcción. De hecho, en este momento ellos ya están produciendo hierro corrugado, pero la materia prima la están importando de Brasil. La materia prima, que son las palanquillas que se llaman. Son unos como tochos, así se llama, tochos de sección cuadrada o rectangular de una cierta longitud. Ellos lo someten a altas temperaturas en unos hornos y lo introducen en su línea de producción para convertirlo en barras de sección circular de diferentes diámetros y corrugadas, ¿no? Corrugadas porque tiene una cierta aspereza, ¿verdad? No es hierro liso, que es el que se usa para la construcción. Tienen un laboratorio de calidad donde verifican resistencia a la tracción, la ductilidad, todas las características que tiene que tener el material. Estuvimos nosotros en junio, si no me equivoco, del año pasado, y todavía no estaba implementada la parte de fundición, por eso que estaban importando la materia prima. Supongo que hasta este momento ya está implementada la fundición. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a ver enormes convoyes de tráiler, de camiones llevando chatarra, y ellos van a fundir esa chatarra y la van a procesar. Por eso, ya volviendo ya a lo que realmente nos interesa, por eso es que esa planta la han instalado en esa región, ¿no? Por disponibilidad de terreno, están sobre una carretera importante, van a poder proveer el mercado cruceño y están ya en camino a Cochabamba, y de Cochabamba se puede llegar, les decía hace un momento, a cualquier parte del país, ¿no es cierto? Entonces, ellos han evaluado más ese tipo de características. Vuelvo a repetir, si ellos hubiesen necesitado mineral de hierro para su proceso, la localización no sería la apropiada. Pero como no lo necesitan, entonces cumple con los requisitos. Y una planta muy bien montada, con todas las normas, es realmente un proyecto muy interesante. Bien, no sé si satisfací su inquietud. ¿Algún otro comentario, jóvenes? ¿Están ahí? No escucho a nadie. No vuela ni una mosca, les cuento. Sí, ingeniero. Ahora sí. Ingeniero. Sí, ingeniero. Perfecto, perfecto. Bien, vamos adelante. Los factores locacionales, ya, aquí ya los vamos a ir afinando un poco más. Los vamos a ir identificando de mejor manera. Como factores locacionales podemos identificar el mercado de consumo, el mercado de abastecimiento, el transporte y el terreno. Los mercados de consumo tienen que ver con aquellos mercados que son los que van a consumir y van a requerir lo que nosotros podamos elaborar como bienes o como productos o como servicios. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta. Masluf levantó la mano, ¿quiere decir algo? Sí, ingeniero, quería preguntar si al decir que estos son factores locacionales se refiere a, como tal, al inciso, a la parte de factores, no a la parte de motivos, sino... Sí, tiene que ver con la parte de factores, por eso se los está denominando así. Si usted se fija, el mercado de consumo en realidad es un conglomerado de personas que están condicionados fundamentalmente por las condiciones climatológicas. Si hablamos de prendas de vestir, por ejemplo, poquito para dar respuesta a lo que plantea su compañero, ¿cómo se caracteriza el mercado de consumo en Santa Cruz? ¿Qué tipo de prendas utilizamos? Si las comparamos, volvamos a comparar con La Paz o si quieren con Oruro. Debido a las condiciones climatológicas, la vestimenta que usamos en Santa Cruz es muy ligera, ¿no? ¿Por qué? Porque las temperaturas son altas. Entonces, en las regiones del altiplano, al ser las temperaturas bajas, ustedes se darán cuenta fácilmente que ellos necesitan otro tipo de vestimenta.
¿no? Vestimenta más gruesa, más abrigada, de otros materiales inclusive. Entonces, ahí está, digamos, el mercado de consumo como un factor locacional. Pero también está el mercado de abastecimiento. ¿A qué se refiere el mercado de abastecimiento? Por si acaso, no es lo mismo que el mercado de consumo. El mercado de abastecimiento se refiere fundamentalmente a todo ese conglomerado donde yo puedo acudir para abastecerme, ya sea de materias primas o de insumos que voy a requerir para la producción. ¿Se dan cuenta? Ese es el mercado de abastecimiento. Luego tenemos el transporte. El transporte es vital, jóvenes, porque nosotros, ¿cómo nos vamos a poder aprovisionar de materias primas o de insumos? Necesariamente tengo que utilizar una modalidad de transporte. Una vez desarrollo mi proceso de producción, voy a obtener bienes o productos. ¿Cómo llego con esos bienes o productos al mercado de consumo hasta mi consumidor final? Tengo que utilizar un medio de transporte. ¿Se dan cuenta? Entonces, pega un ratito. Entonces les decía, el transporte es algo fundamental como factor que debemos analizar. Ahora bien, por si acaso, más adelante esto lo vamos a profundizar aún más, pero por el momento, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Con respecto al transporte, tengo que tomar en cuenta el factor costo, ¿sí? Costo del transporte. Cuando les digo más adelante lo vamos a profundizar, me refiero a que vamos a analizar las diferentes variantes que hay de transporte. Cada variante, cada alternativa de modo de transporte tiene un costo. Por el momento les diré lo siguiente, no es lo mismo los costos de transportar un lote de productos por carretera, es decir, transporte terrestre, que transportarlos por avión, transporte aéreo. Es decir, sin ser especialistas en logística, nos damos cuenta que el transporte aéreo siempre va a resultar más costoso, ¿sí? Pero habrán circunstancias en las cuales no nos quede otra alternativa. Habrá que recurrir. Pese a los altos costos, es la única alternativa que se tiene. Ya les voy a explicar en su momento cuáles son estas circunstancias. Entonces, con respecto al transporte, hay que ver el factor costo. Otro aspecto que hay que evaluar es el tiempo empleado en el mismo. ¿Me entienden? Es decir, no puedo mirar solamente el costo. No puedo tomar en consideración solamente los costos del transporte. También tengo que evaluar qué tiempo me demora esa modalidad de transporte. Y ojo, si nosotros estamos trabajando con productos que son delicados, productos perecederos, como se llaman, no me puedo dar el lujo de tener esos productos en carretera muchas horas o muchos días, porque corro el riesgo de que se dañen, que se malogren. Entonces, es importante el tiempo empleado en el mismo. Y por supuesto que también es importante los medios y redes de comunicación. Esto tiene que ver con toda la infraestructura que tenemos para transporte. Y me refiero a puertos, aeropuertos, terminales de carga, carreteras, ¿sí? Toda la infraestructura que tenga que ver con transporte. En eso, como país, tenemos mucha deficiencia. Nuestras carreteras no son de las mejores. Basta cruzar la frontera hacia Brasil o hacia la Argentina para darse cuenta de que la realidad en cuanto a vías de comunicación es muy diferente, ¿no? Seguramente algunos de ustedes conocen. Pero bueno, ahí estamos. Por eso que nuestro sector exportador a veces no es muy competitivo, porque nuestras vías de comunicación no son las más apropiadas y encima tenemos bloqueos cada día, digamos, ¿no?
Entonces, todos esos elementos interfieren. Eso con respecto al transporte. Finalmente, está el terreno. El terreno, esto sí que es una decisión importante tomar. Después de hacer el análisis de localización, tenemos que tomar la decisión con respecto a qué terreno concretamente vamos a adquirir para hacer funcionar la planta. Entonces, les diré algo que todavía no se los he mencionado. Además de dónde está ubicado geográficamente el terreno, que es lo que estamos viendo hasta aquí, debo tomar en consideración también las características mecánicas del suelo. ¿A qué se refiere esto? Tengo que ver, por ejemplo, el tipo de granulometría que tiene el terreno, la permeabilidad. Tengo que ver el nivel de la capa freática. Tengo que ver la composición física, química del suelo. Para esto se establecen una serie de análisis físico-químicos que debemos realizar para tomar la decisión. ¿Entiende? O sea, no es lo mismo que ir y comprar un terreno para tener una quinta, ¿no? Es decir, ah, aquí es bonito, hay una bonita vista, hay árboles, aquí voy a poder plantar mandarinas, naranjas, una belleza. Aquí voy a construir mi quinta, compro un terreno. Si voy a instalar una fábrica, una planta industrial, los criterios son totalmente diferentes. No se olviden, jóvenes, que en una fábrica vamos a tener máquinas. Y las máquinas en su funcionamiento producen vibraciones, trepidaciones, esfuerzos que se van a traducir y van a solicitar al suelo. Por lo tanto, el suelo tiene que tener características mecánicas que le permitan, ¿no es cierto?, soportar estas solicitaciones. Es decir, tiene que ser resistente a estos esfuerzos. Entonces, tengo que analizar todo lo referente al terreno. Es decir, vamos más allá de simplemente ubicar un terreno bien localizado. Ah, hay una carretera principal, tengo energía eléctrica disponible, hay servicios de agua, hay servicios de comunicación. Sí, todo eso es importante, por supuesto, pero con respecto al terreno tengo que ir un poquito más allá y hacer todos estos estudios y análisis físico-químico del suelo, ¿ya? Entonces, esos son, diríamos, los cuatro factores más primordiales que se toman en cuenta. Sin embargo, tenemos estos otros factores que podríamos decir son un poquito más complementarios, ¿ya? Están los factores institucionales, los factores sociopolíticos, el ambiente económico, los factores geográficos. Esto lo voy a terminar de explicar en la siguiente clase, por cuestiones de tiempo, ¿ya? Entonces vamos a ir quedando acá. Y el próximo día, martes, continuamos y retomamos la explicación